Bien, y nos encontramos en Casa de Cultura precisamente ante la espera de la realización de un evento precisamente de la Escuela de Iniciación Artística aquí de Casa de Cultura, y estamos con la licenciada en Trabajo Social, Fabiola Mejía, y bueno, para que nos comente de qué trata este evento, de qué se trata esta Escuela de Música de Iniciación Artística. Sí, es la Escuela de Iniciación Artística que está asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes. Tenemos ya prácticamente 3 años con esta escuela y pues estamos realizando las primeras actividades de clausura del cierre de la generación 2013-2016. Ahorita vamos a tener la participación de los niños de danza, de las niñas de danza y de los alumnos de música. Hubo dos especialidades en música que son violín y guitarra clásica, y de danza van a presentarse las alumnas de danza clásica. Ellos realizan 3 años divididos en 6 semestres, inician con una multidisciplina con una hora diaria de música, danza, teatro y artes visuales. En el segundo semestre ya ellos eligen una de las disciplinas artísticas y bueno, pues empiezan a tener sus clases ya de especialización en un tercer semestre, y ahora vamos a ver niños interpretando de cuarto semestre tanto danza como música, y vamos a ver también ya los productos finales de sexto semestre. Son 20 los que van a concluir, y bueno, pues para ellos esto es, pues reciben una constancia de Bellas Artes, que es a currículum. Ellos pueden continuar con sus estudios ya posteriores de nivel, pues pueden ir a un CEDAR, o pueden ir a quienes ya están en la edad para ingresar a Bellas Artes, a la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues nuestra constancia les ayuda para validar pues el tiempo que a ellos les piden, que es 2 años de ejecución en un instrumento, o 2 años de ejecución en danza, música, o sea, teatro, o en artes visuales. Entonces, esto es lo que les valida pues esa experiencia que les van a pedir como requisito. Bueno, ya están abiertas las inscripciones. Efectivamente, depende de la Secretaría de Turismo y Cultura, es una gestión pues que se tiene municipal, y bueno, pues ya están, para quienes quieran inscribirse durante la semana, estamos ya dando solicitudes de preinscripción, y el costo es de 300 pesos mensuales, una inscripción única de 150 pesos, y bueno, pues es lo que se está llevando a cabo. Bueno, pues que es una escuela que tiene poco, que está aquí en el municipio, es una escuela que se acaba de abrir, no hace mucho, es de reciente creación, y que tiene pues está dando muchos frutos, y bueno, que se está trabajando para, en la actual administración, pues para fortalecer la educación artística. Invitamos a los niños jóvenes de 16 a 21 años que quieran incorporarse. Incluso estamos valorando la posibilidad de abrir la categoría de adultos, y bueno, pues esto sería a través de las solicitudes que tengamos, y bueno, pues la demanda, se abrirán los grupos correspondientes de acuerdo a cada una de las categorías que marca el Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística asociadas a Bellas Artes. Muchas gracias.